¿Dónde estás, Cali? Oh, ya te veo. Yo voy bajando. Espera que se le acabó el stamina a mi hija. Mira, hay un Veselis que atrás de nosotros. ¿Sí? ¿Dónde no lo miré? Mamá, mamá, hay un Veselis a tu izquierda, cuidado. Mantente cerca del agua. No, 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 mamá. Where are you going? You're heading straight for it. No estamos ahí. Mira, you're gonna run through it, mama. Basilisk. Oh, ya salió. ¿Qué nivel es? 135. Wow, está excelente para timear. No nos está atacando a nosotros, dile que nos siga. Escribe Basilic, así como se iba. Sí. Por si alguien lo quiere. O si tuviera los. Los sex. Lo tameaba. Okay, let's go. Si necesitan parar, nada más dime, José, para irme, para agarrar este camino. Voy a coger stamina. Sí, está bien. Leilani, vete en el medio tú. Yo me quedo atrás. Ok, dale, ahora sí. Espérate un momento. Sí, me lo traje, me lo traje. Pensé que no tenía el Bulb Dog. Okay. Oh, mira, están preguntando dónde. Oh, ¿ya le diste las coordenadas? Sí, Okay. pero creo que lo han visto, dice que.
tú quieres, papá? ¿Qué? Nada, no, papá, hazme mi wallet. ¿Esta está mi mamá? Okay. Stamina. Okay, ready ya. Esa es la parte donde Hay que tirarnos otra vez. sí, nada más deja, ya puse una plataforma. Deja, le mando el pin a este guy que lo quiere. El Can't Stop, eso no son. Bueno, hasta la fecha yo nunca. Tú no has tenido problemas con él, ¿verdad? Con el Hellraiser. No. Nada más le mando el pin rápido privado. ¿Para cuáles son esas? ¿Para qué puertas son esas? Para las grandotas, las que tenemos ahí arriba, para entrar a la superficie. Oh, okay. Dice que quiere. ¿Quiere subir? ¿Cómo se llama él? ¿Hellraiser qué? Hellraiser 55. Pero es todo mayúscula, ¿no? No, no importa, te lo da como quiera. Si lo está mandando Cinco por el cinco. PSN. Sí, Hellraiser 55. Okay, mira, aquí pusieron la, aquí despacio pusieron la rampa. ¿Cómo se usa esto? Nada más es como para ir bajando más despacio. Voy a Okay. acomodarte aquí. Puedes bajar Whoa, enfrente whoa, donde estás, whoa, whoa, whoa. Okay.
donde está esa piedra o directo de una vez hasta abajo. Yo voy a ir hasta aquí, de una vez allá. Quieren mirar cómo me voy, ya de ahí se van ustedes. ¿Viste, mamá? ¿Quieres que yo te lo haga? Va a ser el mío, espérate. Wow. Ok, yo caí bien aquí, déjame. Vamos a bajar uno más hasta aquí, hasta abajo, y yo le hago el de ella. Okay. Dame, mami. Ok, ahora sí. ¿Ahí, Cali? Sí, nomás que le estoy mandando un mensaje a ver si le Oh. llegó porque... Sí, Vamos, let's go. Aquí otra vez. Aquí no está tan alto, pero igual hace poquito de daño. ¿ah? No sé cómo tú quieras, mamá, tú me dices. Pero decídete rápido. Okay. Espérame, que no recibí el mensaje que le puse con... Está bien, sí, no, no. Ahora sí me apareció. Me parece que van a subir con los espainos para allá arriba. Sí, vamos a hacer el nazo, lo podemos matar fácil. Let's go. Hay un Rock Drake al frente tuyo, Cali. Mamá, para tu, Cali, para un momento. Ya, José.
Y ahí vienen dos más. Los matamos si quieren para que no nos sigan. Aquí adelante hay otra planta para recuperarnos. La anguila. No, aquí no está. Acá. Cali, si ves una planta para que ya coja la salud de ella. ¿La qué, José? Una de esas plantas que cura a los dinosaurios, porque ya perdió Oh, mucho allí. sí, La aquí próxima, la adelante próxima, ayuda. sí. Siguiéndote. Vete en el medio, mamá. Vete en el medio tú. Yo me quedo atrás. Mira, sí, que me ayuda a la mamá. Okay. Ahí viene un seeker para tu derecha, mamá. ¿Ya? ¿Estás bien? Dale. Ayúdalo ahí con eso. Ya. Go, mama. Estoy stuck.
que brincar aquí otra vez. Sí. Hay un seeker aquí. Espérate, mamá, estoy peleando. Mata. Trata así, para que practique. Yo te digo, ya. ¿Salió bien? Nada bueno. Aquí hay una planta, José, aquí a tu izquierda. ¿Lo viste, mamá? Aquí está. Mírala aquí al frente mío, métete ahí para que te cure. Mira, también está todo bajo. Ya, todavía. Sí, se cerró. Ahí está, ya. Okay, ya está completo ya. La planta sí que se cerró. ¿Qué? Oh, stamina. No, pero... No, ya estoy. Cruza, cruza y pasa, para en el otro lado. Ya, dale. ¿Está bien? Ok, dale. Aquí hay otra planta, por si ocupan. Yo estoy bien. Okay. ¿Estás bien, mamá? Yo creo. Este es fuerte. No, 20. No era bueno. Al lado, mamá, ayúdalo. Okay. Muévete, mamá, para que él pueda pasar. Okay, I'm moving, Hay un purlovia, por eso no podía. Mele. Ya lo demás pónselo en mele. Dale, mamá. Estoy quitando, es que cuando se lo vuelvo a pegar hace una cosa y lo mismo con el. Sabía que me iba a bloquear este. Oh, gosh. Me estoy peleando con un megalo que no me quiere de... Ya. Ya estoy bien.
No dimos la vuelta. Era más. ¿Nos metimos mal? Mal. Sí. Yo saqué de allá, es por allá. ¿Dónde? La de esa de metal, ahí enfrente. ¿Cambiamos? Tratando de matar a un Seeker aquí, ya lo cogimos ya. Dale. El Spino está agro. Pelea, pelea, mamá, pelea. Y el Megalo también. Se fueron los dos ya. Y aquí fue donde di la vuelta mal. ¿Recuerdas este río? Allá arriba tenía que haber seguido más por arriba a la derecha. Pero ya me ¿Aquí ubiqué, te o sea. sigue aquí? Sí. Vete, Tira mamá. por el. Si te pegas por el lado de la derecha, ok, por donde va a pasar yo no está Okay. tan profundo. ¿Qué? Por Right. aquí, mira. Por el lado, ahí me el cruzo, cruza tú. No me jodas, espérate, parece que estoy. Ahora ya me salí ya, okay. Siguen por ahí para abajo o por ahí para arriba. No, ya veo los pilares, sí. Sí, di la vuelta mal ahí arriba, pero aquí ya. De aquí ya reconozco bien todo. Aquí hay otra planta para si quieren. Sí, yo creo que para mí Están un un poco. poquito. Decirle que tiro todo el cochinero que traigo. Estoy bien pesado. Ya estoy bien. Sí, yo voy a hacer lo mismo. Mamá, deja caer lo que no necesita.
Okay, ya estoy ready, man. ¿Tú estás bien? ¿Vos de todo esto? No, está bien, por ahora está bien. Estamos bien. Stamina. Okay. Just stamina. Niveles es eso, es como Rafa. 130. ¿Ves este pajarillo, José? Es el 130. Pues ya que regrese, lo voy a tratar de terminar ya que regresemos. Y a ver si nos dejaron algo. Ahí viene un... A eso. ¿Quién es? El iguanadón sigue aquí. A lo mejor lo limpió todo acá. Lo limpiaron, que digo, que a lo mejor mataron todos los doctores. Necesito estamina. ¿Estamos llegando, Cali, o falta un poco? Ah, ya falta poco. Vale, vamos.
Uy, a ver si nos dejan algo, José. Ya están agarrando todos ahí ellos con sus drakes. No me diga, ¿están ahí ellos? Acaba de pasar otro tipo ahí con su drake. Este es el sitio que se cuidaba en este tema. Porque este es el sitio que te viniste el día con el que había un nuevo yo me estaba esperando. No sé, yo creo que este es el único lugar que hemos venido. Ya se ve. Las colas moviéndose igual, mira. Sí, va un cuarto de la ropa. Tenemos dos sets. Oh my gosh, esto. Okay. A lo mejor lo va a vomitar. Mira sus ojos. Dale, mamá. Llegamos. No embute. Mi esposa dijo, déjame usar el baño antes de que ustedes lleguen. Aquí abajo, un poco más allá. Ya. ¿Llegamos de verdad? Oh, man. Oh, iba a mirar para atrás. Cuidado, mamá. No, aquí no está alto. Simplemente bajé por ahí para no dar la vuelta hasta allá. Sí, cuidado. Esta vez me siento un poco mejor con los trajes.
Hay tanta humedad, qué felicidad, en serio. Porque tenemos la luz prendida, mamá. Tan pronto la apaguemos, empiezan a salir. Déjalo quieto, no te le pegues, chicos. Si te hace así, no te le pegues. ¿Quieres empezar a poner el fishing bag por aquí o algo, papi? Cuando lleguemos abajo, mejor. Charlie. Dime, José. No, 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 aquí hablando de al. Oh, Aquí en hablando Kiss aquí. McCarly. No, no, dije Charlie, el perrito de nosotros, que se pone bravo a veces y hay que. Sí, mamá, eso se mata, ayúdalo, pero eso se mata rápido. Yo estoy atrás. Esto parece que es uno de los que se le fue detrás a ellos, a lo mejor, y se quedó aquí. Mira que hay otro al frente. Mejor ir matándolos desde ahora porque. Es más fácil coger los huevos cuando después que tenemos un upgrade. Sí. No sé cómo es eso. El upgrade. El pájaro que acabamos de montar. El high es 150, ese salió 150. Es diferente con ellos, a lo mejor. Ya estoy bien. Que aquí hay bastante sol. Aquí hay unos cuantos. Lo vamos a matar, ¿verdad? Espérate, espera, ya que. Es que son muchos. Me estoy caminando. Dale, ataca. Hay alguien por aquí. La luz está roja de los dos lados. Sí, hay alguien por aquí, sí. Son alguien otro. 165 este que matamos ahora. Oh, hay alguien aquí. Hay alguien detrás de nosotros. Oh, man. Vamos a matar a este, ¿verdad? No sé, ¿qué es esto? Oh, mi mía, dice, y estamos matando bien. Este tipo yo creo que nos va a dañar la movida. Eso es él. Él está ayudando un poquito. Sí, pero cuando lleguemos a los huevos, ¿quién ¿eh? es? No sé. Y hay otro. Oh, can stop to es de los que me pidieron el pin hace Oh, rato. sí. ¿Quién es esto? Seguimos. Ya se está yendo. Hay uno. Ya, mamá, ven, no te quedes ahí. Hay otro ahí. ¿Dónde? Detrás de mí. ¿Estás de ti? ¿Te está Está atacando? atacando. Ok, me viro, me viro. Ok, voy, voy, voy.
Él se nos va adelante, él nos va a joder la movida aquí, él. Cabrón, eh. Espérate, mamita, yo no sé si... ¿Ya llegamos aquí, eh? Es aquí en abajo ya. Espera, mamá, espérate un momentito. Hay que seguir bajando. Creo que nos pasamos del NES. ¿Tú crees? Ya. Yeah. Sí, mamá, espérate. Y aquí no es, era más atrás. ¿Nos pasamos entonces? Mm. Bueno, yo espero aquí, yo te sigo. Creo que si era más atrás. ¿Eso es Josh? Yep. ¿Qué él dice? Con él podemos encontrar mismo por todos los podemos matar todos los seis y en mi vida. Y eso se puede escapar. Mira cuán rápido son. ¿Será porque no me puedo mover yo? Hay una frente, lo mataba. ¿Cómo se fue? José, ¿no recuerdas si pasamos una zona amarilla? Mm. Oh my gosh, mira todo eso. Mira aquí. Aquí a la izquierda hay dos crabs y dos rockers que los están atacando. ¿Será ahí? Oh, Josh, mira que para allá, donde que se está yendo. Él dijo, this way is the two. Oh, por acá, ¿dónde está eso? ¿Estás seguro? Que eso no sean los amigos de él allá atrás y él los está dirigiendo mal. Voy a chequear. Es que yo recuerdo que la otra vez que bajamos, no sé si recuerdas, lo miramos momento, bien fácil, mano, y esta vez no recuerdo. Dale. Mamá, que estoy tratando de usar esto y no me está bloqueando. Ok, José, si nos lo pasamos es allá atrás, ya los miré. ¿Dónde? Nos regresamos un poco. Ven. Ahí dijo que la invita al chat. Al chat. ¿Tú lo invitas a este Cali? Sí. A ver. Entonces, ¿dónde es el lugar? Era más atrás. Igual, pero nada más tenemos que como girar a la izquierda. Estamos en la mitad del traje. Sí, aquí era que estaban ellos ahora mismo. Yo. Hey, what's going on, man? Hey, what's up? So, have you guys already hit the two up here? No, it's the first time down here today. Oh, okay, well here, I can show you the way in and the way out, so... You wanna kill these drakes here first, or...?
The what? Yeah, dude, if you pass Drake's, dude, and if you pass Drake's, go ahead and kill him because you're on Spinos. I can cloak past him, but I'll show you guys where the nests are. I'll tell you the easiest way to get the eggs. Okay. And I'll show you how to get back out of here with your Spinos all the way to the surface. Yeah. Well, I guess my main thing is grabbing them. That's what I'm worried about. Do you have zipline motors? Hmm? Do you have zipline motors or climbing picks? Climbing picks. Okay. I think we need to go this way. I've never been this way before. You guys went the wrong way. There's a nest off in that direction, but I don't know where it's at. But I know where the two are up here. Problem with using Spinos is you're only going to be able to get to one of them. Right here is the trench. Now, if you could take your Spino down there, you won't get your Spino out. So once it's down there, it's stuck. So, you know, that's kind of the issue there. But come across here and follow this pathway down to the right. I gotta get my stamina back. Alright, you're fine. So, do you guys have high-level Megasaurs? No. Okay, well, the best way to do this is bring a crab and two Megasaurs, one female and one male. Usually when we come down here with those, we leave with like 24 eggs. Damn. So, there's nothing down here with two high-level Megasaurs that are mate-boosted. Nothing down here is going to beat those Megasaurs. I don't care how many packs or how deep the packs are of the Drakes, nothing's going to beat them. The crab is just to get up in the nest. That's it. You don't even fight with the crab. You just let the crab sit behind the Megasaurs. It is cute, though. I'll go look for another one in a few days or so. Yeah, this Drake is not that strong. I had to back up. You want to keep going? I just want an egg, period. Yeah. Well, you're going to hate the next part that I'm going to say. The nests are glitched, but I'm going to show you where they're at. The nests are glitched right now, and there is no eggs. So, I'm going to stand back while you guys kill these things. There's two eggs down in the bottom right here, but grabbing from the trench is a very sketchy idea. If you grab from the trench, they fucking bombard you. And, yeah, see, yeah, just keep coming up this way. And you got climbing picks on you, right? Yeah, I've got three. Okay, well, that's good enough. Oh my god. There's two. Oh god, yeah, karma stinks. There's two up here. This Drake is only 155 hatch, dude. It's not good for this. For fighting. I only have it down here. I was trying to find eggs myself. And okay, where are we going? Oh, this is the aquí que estábamos at the Cali. This is where we were the other night. Yeah, right here. I'll jump up here and show you. This nest, see, this one usually has an egg in it, but as you see, there's not even a nest. Usually there's one here, and then over here, usually there's right nothing. Here above where. Yeah, there's, you see them. Like, yeah, look right here to my left. Do you see how you can see the nest sticking over the edge? Uh-huh. Yeah, it's empty. They're all fucking empty. Since they did that last update, there has been no eggs here at all. I can see them, dude. I mean, you can climb up here and check if you want, but there's no eggs. See. They fucked it up. From what I hear, they're under the ground, and you can see them if you, like, glitch yourself under, but you can't pick them up, so. It's probably gonna have to wait till another update. So which way did you guys take down here? Did you take that long pathway down here and then go over that bridge? Is that why I found you over there? Yeah. So you parking them at the top, or are you taking them all the way back out? No, last time we walked them out of here all the way up.
But you know the way out then? Oh yeah. Okay. Kali here knows the way out. Usually what we do is take a Megasaur and two Megasaurs and a crab. And we'll grab, there's usually those three nests. We'll grab all three eggs and then we'll go back down there to the blue area by the element ore and wait a few minutes, and after the few minutes passes we'll come back up and there'll be three eggs again. And you keep doing that back and forth, but they need to fix it first. There is an egg right down there. And hold on, let me go find it. It's too much to go down there, geez. I know. And yeah, then that's your thing. See, your only chance would be to come down here with the picks. See, I'm not even grabbing it because, like, it's not worth it. It's a 55 egg. Mm-hmm. Like, it's not worth trying it and chancing losing the Drake, basically. You know, for a fucking 55, like. But it's here. I don't know if you guys can see me, but it's right here. Hey, you guys got one climbing up the side of the wall up to you, I think. It's like on the edge. Not gonna lie, I'm half tempted to grab it. Just try it. Yeah, that sucks. I can't even grab a damn egg. Yeah, I know. Yeah, bro, we felt the same way. We brought the Megasaur and the crab down here the other night. Here's an egg right here. It's closer if you wanted to try this one. Where are you at? It's still down here in the trench, but come back down around the corner. Hold on, let me see if I can get myself in position to see it. It was here. I thought it was right there in that nest. Hold on, I'm not seeing it now. It was right fucking here. Alright, let me fly away and fly back, see if it re-renders. Give me a second, I gotta get away from the trench and get stamina, so I can cloak again. Alright, déjame un break, papá. Okay, let's see if that worked. Is it warm enough in here now, babe? Okay. Karma, you gotta keep your bandana straight. Yeah, I think that's too far down for me to go down there with pigs and make it out. Yeah, and yeah, that's worries me. But do you see it? No, I don't see it. It's right. Hold on, I don't know where you're at. It's right here on the edge. Yeah, it's gone. I don't know where the fuck it's at. Maybe those people on the crabs grabbed it? It was fucking right here. Are you guys up there by the spinal still? Yeah. Yeah, I said that so fucked up, but yeah. Hold on, dude. Mm-hmm. No, I'm climbing back up by you guys, and I'll take you around to where the only other spot that's even reasonable to get it without a Drake. Like, and it's very questionable still. But anyways, yeah, just come down here to the end of this. I mean, if you guys want, you can try to hang out and re-render it, but I've been down here three times since I came down here, and there has been no egg the entire time, so. Oh, I'm trying to avoid that Drake up there. Why is my Drake still moving? Hey, stop moving. There we go. Yeah, this nest over here, right over this edge, it does spawn eggs a lot. There was one in it, and that's what I was trying to go for, saying you possibly could do this one, but shit, that Drake's gonna attack me. God damn it. It's right here, over the edge. Where
Where is that? But yeah, it's still here. It is right there, right here to my left. Yeah, right here to my left. It's right here. What level is that? Well, it was here. It was 45, but it's not here anymore. I don't know what happened to it. Like I said, unless those people on the crabs grabbed it. Here's another nest, but it's empty. Kelly. Oh, there it is. Okay, I found it. I found it. It's down here. It's underneath that nest I was just sitting on. Oh, shit. Come on, go back up the wall. My Drake's fucking me right now. Get up here. Yeah, I don't know if I can get up here in time if I won't go down there, so I think I want to pass. Okay, yeah, I think it's 45. If it's the same egg, it's 45. Now, what I might do, and if I'm scared of shit, what I might do is I might grab that 55, and if I get it, I'll just give it to you, if I make it out. Okay, we're gonna go to that spot we were just now, the glitch spot, just to give it a check again. Kali, you wanna do that, Kali? And just... Mm-hmm. It's up to you. Okay, we'll see you there, Razor. Okay. No, I'm not gonna go up there once I grab the egg. I'm gonna fly the fuck out of the trench and then I'll let you know if I get it or not. Okay. Yeah, once I grab that egg, I'm fucking gone. Like, I've never grabbed one. Am I going before. The right way? Oh, motherfucker. Hope no Drake's nearby. I'm jumping off to check it. Oh shit, I just saw the level. Really? Yeah, it's a 45. Fuck it. I'll try for 55. Oh, I'm so fucking nervous. Oh, shit. Oh, great. There's a Drake right under it, too. That's wonderful. Baby, you ready? I might... Wanna check the... Hit my death right now. My deathbed may be waiting here in 2 seconds. I'm gonna try to grab this egg. And then you see that thing down there? There's like 30 or 40 of them in here, and they're all gonna fucking attack me at once. Yeah, I'm sketched. I'm so sketched about this right now. Okay, alright, here we go. Oh, I will scream. Fuck. No, we don't have inside voices right now, baby. Oh, shit. Oh, yo, I don't know. Ya se me rompió uno. Oh, I'm charging my bulb dog real quick, so I don't get nameless on me, too. That'd be fucked up. Fuck. Alright guys, I'll be right back. I'm gonna join my tribe mates party just in case I do die. I can have them fly the other Drake down here and help me get this Drake before it dies. Yeah, it's fine. Okay, alright. Yeah, but once the nests are fixed, I mean, I'm gonna fly down here probably every day. And once they're fixed, I'll definitely let you know. But... Sounds good. I mean, we'll just see what happens. Alright, I'll be right back. Ay, mamá, no. Estoy cansado. Están vacíos, ¿eh? No hay nada, ¿verdad? ¿Aquí fue que tú cogiste el tuyo? Sí, en este. Pero no estaba eso que dice que está como glitchado. Ya, pues están vacíos. Oh, man. ¿So cuántos son? ¿Son dos nada más? ¿Ese es el que tú estás ahora y el de abajo? Salen, son cuatro en total. El donde estás tú abajo y del otro lado y el medio. Son cuatro aquí, spawns. Aquí
Aquí abajo hay uno. Donde estoy yo, abajo está donde estoy yo. Oh, sí, donde sí, estaba sí. Enfrente de mi spino y a la izquierda de mi spino. Sí, ya lo veo, sí, ya lo veo. No hay nada en ninguno, man. Pues yo en cuanto, ya que esté el mío, voy a venir a chequear y si consigo uno de buen nivel, te doy uno, si por tanto no han arreglado aquí. No puedo creer esto. Yo me imagino que nos tendremos que ir, mamá, porque no se puede. Déjame chequear esto aquí un momentito, déjame bajarme un momento aquí. ¿Dónde está mi...? Pero son nivel 60, yo tengo dos 60s. Está mi Spino allá abajo. ¿Dónde íbamos? Podemos acercarnos, puedo bajar. Pero son 60, ¿los quieres? ¿El que los huevos? Sí, tengo... recuerda cuando bajamos, en mi Spino agarré dos. Dos nivel 60. A mí, si quieres, podemos ir por ellos y son 60. No están tan mal como para que un día puedas venir a tratar de agarrar ahí abajo. Simplemente le subes estamina y la health para que, ¿pero para que resistan? ¿Están? ¿Dónde que están? Donde nos fuimos la primera vez que no sabía bien dónde era. Ahí abajo está mi Spino. Aún sigue vivo. ¿Y cómo vas a bajar allí? Pero como quieras, te los regalo, son dos de 60. ¿Pero cómo vas a llegar a tu Spino? No está tan alto con mis picos para clamar. Bueno, si se puede, después que no nos pase nada y no perdamos nada, pues conmigo no hay problema. Oh, qué mal me cae que no pueda golpearlo de espalda. Yo le estoy dando ya. Bueno, pues sí, vamos a hacerlo rápido para que no perder el tiempo y no los trajes no se nos... Todavía nada. Lo único que tienes que saber cómo hacerlo, ¿verdad? Nada más tienes que highlighter y darle a right click, a right trigger. No tienes que quitarte nada. Pero todavía le queda. Sí, nomás que le presiones al R2 y ya de ahí te lo cambia al instante. Okay. Sí. No, le das al que no tienes puesto para que lo cambie. ¿Estamos lejos de dónde es, Cali? No, recuerdo donde bajamos ahorita de primero que no fuimos, sí. Mal. Uh-huh. Ahí, abajito. Ok. Estamos tratando, papi, a ver si se puede. Entonces, José, ¿quieres ir? Pues está bien, sí, está bien contigo. Después que... Sí, pues yo ya tengo uno y pues te pueden servir para... Si le subes bien nivel a la health y a la stamina para venir a agarrar más huevos después. Uh-huh. Allá abajo fue donde andábamos, que no podíamos salir. Sí, o sea que lo dejé acá en la esquina y quedó vivo, pero no lo puedo sacar. De allá abajo no hay forma de salir con Spinos, ¿verdad que no? No, una vez que caes ahí ya no puedes.
¿Qué pasa? Póntelo. ¿Qué hiciste? Pero aquí viene eso, ¿quiénes son estos del cangrejo? Pero un momento, déjame. Oh, son los Minani. Está bien. El timer, mami, el timer. Okay. Esta gente a lo mejor ya cogieron el juego. Ellos están cogiendo huevos de por aquí. ¿Qué hizo? Yep, es por acá. Nameless, para ti. ¿Y tú, Luz? Se les apagó la light. Ya voy, papi, ya voy. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya. Yeah. No, todavía. Cali, ¿tú cambiaste ya tu ropa? Ah, yo ya me la cambié, me quedaba como un cuarto. Dale. Vamos a cambiar ahora. Ya, si alcanzamos a salir bien, nada más tomamos eso y nos vamos para atrás. ¿Está bien? Te faltan los pantalones. Tres zapatos. El pantalón ahí arriba, míralo ahí. Ok, ya. Yeah. Tengo buen pe. De aquí puedo ver mi Spino. ¿Que lo puedes ver? Yep. Uy, ahí está mi Bulldog también. Oh, míralos ahí, qué pena. And that sucks. ¿Ustedes traen los dos traen Bulldog? Sí. No, mira el Spino de la otra vez que cuando bajamos, que perdimos los de nosotros. Ese. Ajá. Bueno, es que no hay forma de subir para aquí, eh. Ok, no sé si será cierto lo que me dijo. A ver, voy a ponerlo en pasivo, no quiero que se baje. Pues si tienes una cama o algo, un sleeping bag, por si acaso mueres.
Buena idea. Right, go. Kalani. Kalani. Yep, aquí están. 2, nivel 60. ¿Y si los coges te agro otra vez o no te va a agro nada? Ya los tomé. Estoy esperando. Que él tiene dos huevos de Drakes ahí de nivel 60 y está esperando a ver si algo lo ataca y si no nos vamos. Sí, es mejor que no nos los des porque si nos los das a nosotros nos atacan. Es mejor que te quedes con ellos y nos los das afuera. Ok, ahora yo te sigo, te seguimos para salir de aquí. Bueno, ya tienes 260, ya, ya salgo. Ok, sí, no, no, sí, eso es para ponerlos a... Ya, yeah, like, hacer... digo, like, me los puedes usar como... ¿Qué me está atacando? Ah, Nameless, Nameless. Se me apagó, no la tengo cargada todavía. No puedo atacar, estoy stuck. Espera que no se vayan a caer. Ok. Dale, mamá, dale, dale para atrás, mamá. Vamos, vámonos, porque si no... Let's go. Sí, ya después que crezca mi... Mi Drake, voy a venir por mi Bulldog. No, no lo van a atacar. No, si él nos da los huevos, entonces sí nos atacan. ¿Y cuántos niveles suben los huevos cuando le haces hatch? No mucho, ¿verdad? No, no, en sí no, no suben, lo que sube es cuando les haces el imprint. Pero de otro te refieres, son 75 niveles, si es 60 subiría que son 115. Si le haces todos los imprints, ¿no? No, no más porque son 60 más 70, ¿cuánto es 135? Ya, 135. ¿Esta estamina, mamá? Ok. Lo único, miré que tienen... Oh, ya todavía tienes tiempo de hatcharlos. Les quedan 5 días de vida y tardan 6 horas en hacer hatch, so... Lo hacemos hoy, entonces. Manténlos en el refri y solo cuando los vas a hacer, poner en el aire, los sacas. No, yo creo que lo hacemos hoy. Lo ponemos ahora. ¿Quieres hacer ahora, mamá, los dos huevos? No, mejor hacerlo ahora, le quedan más que 5 días de vida y se van a desaparecer. O sea, hay que hacerlo hoy. No, no, olvídate de eso, tú sigue, voy para abajo. Stamina, dale, mamá, dale, dale, dale. Stamina. Rock Drake. Oh, why would you waste Rock Drake eggs?
stamina. Yes, I'm good. No, olvídate de eso, sigue la primera. La pasa lo que chingón, ¿te acuerdas? O sea. Sí, no. Rock Drakes. Un Rock Drake, ¿vale? Dos, tenés uno atrás y uno enfrente tú. ¿Quién otro? Sí, ya lo maté. Ok. Dale, le estás dando qué pena que esa parte no se no están saliendo huevos, man. Lo que pienso que no, ojalá no hayan hecho lo que hacían en Scorcher, de que tomaban los huevos y los tiraban, y si los tiras se hacen glitch y ya no hacen respawn. No le voy a decir a Chingón que te los dijo, sé, porque no me acordaba de eso, y ahorita que y si le digo se va a enojar. So nomás dile que venimos y los agarramos en that set. Oh, seguro, no tienes que hacer esto si quieres. Seguro, Cali, no tienes que... se lo das a él, yo puedo esperar también, ¿no? No, yo, el mío ya va a estar crecido, en cuanto crees que yo voy a venir a agarrar más, ya le doy uno a nivel alto. Ok, está bien. Yo no digo nada entonces. ¿Qué pasó? Bueno, nomás dile que si, pues vinimos, y es cierto, sí, vinimos. Yo digo eso, sí, que vinimos y ya lo cogimos. Son nameless. Que cuando vinimos con Rafa tú ya estaba en eso, no estaba eso, pero no sé, ahorita, yo no sabía de eso, que habían, no hacían respawn. Sí. Thank you.
Y estoy stuck en algo, no sé qué. Tienes que pasar por allá. Sí, que se está caldeando. Mira, aquí está una caja, nunca la había visto. Wow. Oh, mira, sí. La experience. ¿Y la tomé? Una caja. ¿La cogiste? Vamos a bajarla. No puedo agarrarla, guay. Oh, there you go. Una caja, papá. Wow, it's purple. No sé. Bueno, listo. Mira, despegatele a Charlie, que este canani. Déjalo. Oh man. No, me esperas poquito. Déjame ver si lo, si baja lo... Oh man, no, no va a bajar. ¿Ese es el 130? Uh-huh. Ok,
¿Qué se necesita para tame it? Este, son la, ¿cómo se llama? La... Hongo, ¿verdad? La seed, la semilla. Oh, la semilla de los dos más. Uh-huh. ¿Y qué hace eso? Es como el como el bulldog. No, 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 no. Really. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. One more. Wow, se fue arriba. Me viene repicado otra vez. Oh. Come on, yes. Really? Sí, no sabe nada. Oh my god, ya estoy para tenerlo y no baja. Es. No va. Ahí va bajando. Papi, mira esto. Mira. Blanca, mira eso. Güey, ¿a dónde se fue? Salte, baby. Papi, que no veo. A ver, voy a ir a ver si bajó. No, él está buscando. Solo voy a ver si... Voy a ayudarlo a ver. ¿Puedo entrar a la puerta? Entra. ¿Dónde se fue? Que... Oh my god, se fue hasta abajo. Like, are you serious? No me digas que bajó. Fue para abajo. Oh, y te faltaba más que uno. Yep, solamente uno. Oh, yep, no lo veo. No. Yo quiero coger uno de los. Son como goats en el bioluminescent area. Oh, están en el blue. La blue zone. Ah, ¿No quieres esperar un poco más a ver si sube? Tenemos bastante de traje. No, se fue hasta abajo. Se fue volando para abajo. ¿Seguro? Dame, dame, dame. Mirar otra vez, espérate. O sea, es que se tiró por ahí, por la... Yep, ni lo veo. Kalani, ¿qué te pasa? It's alright, ya lo sale otro.
aquí. Mira, aquí hay otro, a ver qué nivel es. 150. No lo veo, se me perdió dónde está. No puedo mirarlo. Es un... ¿Qué nivel es? No veo, mamá. I think it's 30, like 30, 40. 20. Nivel 20. Oh, hay más allá. Me dijo el Grim que estos árboles... Sí. Estos te dan... muchísima madera. Oh, sí. Mira que hay más, a ver. ¡Wow! El único problema es que aquí hay estas cosas aquí. Oh, mira que hay una planta para si quieren... También de aquí pueden agarrar las semillas. ¿De dónde se cogen las semillas? ¿Para domar esto? Solo te paras al... Nomás te paras al lado de ella. Okay, papi, te... voy a parar al lado de ella, ¿ok? Ok. ¿Y para qué se usan? ¿Para domar los pajaritos? Mm-hmm. Los pájaros y los... como... borreguitos con luz también. Oh. ¿Y cuánto se tarda en salir? Lo bueno que aquí ya no hay radiación. Mi traje todavía está... Sí, a mí no me marca. No me da el... Sí, yo tengo todavía el... Ah, bueno, no, sí, no hay nada. No lo quiere tirar. Y entonces... ¿Cuántas semillas se lleva? Este 145 se va a llevar aproximadamente como unas 6. Ahí la va a tirar. O sea, una nada más que tira. Sí. Y de una ahí tienes que estar, like, contando. Oh, wow. Carajo, son ya cuando están, se empiezan a... Eso se toma mucho tiempo. ¿Qué? Que hace mucho tiempo esperando. Yeah. Pues yo creo que sí, mamá, porque no vamos a esperar eso. Vamos a tener, ¿se pueden hacer en casa esas plantas y cogerlas? No. En la base de Red Tail tienen una. Entonces podemos ir allí, wild. Está como protected and stuff. Sí. O podemos ir al de la área que hay muchos árboles. ¿Para dónde fue? Casa. Súbete a la mesa, que Luna fue que te van a quitar la pica de la mano. Sí. Súbete a la mesa. Oh, man. Okay, uno más. Uno más, please, don't fly. Never mind. Wow, lo tenía. Finally. Ahora la cosa. ¿Este vuela? Sí, vuela. Y lo voy a chiflar. Okay.
Cogí dos semillas de la planta. ¿De quién es esta base? Elders. Okay. Where is it? There it is. Man. Que lo voy a dejar aquí y ya después regreso por él, que ya nos tenemos que regresar. Otra vez. Y aquí viene. Quieren terminar si yo tengo más semillas. Se ocupa tres. ¿Cuántas tienen? Ya. Ya lo temió. Mira, ahí tiene una. Sí. Ella va a tratar de que lo siga. Viene un Seeker. Seeker. Ok, entonces yo me llevo el mío también para Dinés. A ver si me sigue. ¿Te lo mató? No, el Costain. Attack your target. Pero quítaselo. Ok. Yo estoy aquí, cuando quieran salir nos vamos. Ok, let's go. Bueno, ahora lo sigue a Cali. Seeker. Sí, ojalá esos no lo ataquen. Yo creo que estamos bien, entre los tres podemos defenderlo. Yo me quedo atrás de ustedes, que yo no tengo uno. Les aviso. No ataques nada más, sigue. ¿No los están atacando? Ah, el megalo. No. Síguelo. El megalo. Paren. Ay. Ok. Estoy peleando con ellos dos. Voy. Uno, dos encima. Voy. Ok, ya se fue uno y ya se fue dos. Ok. Sigan ustedes al frente y yo les aviso, porque lo que pasa es que se le están yendo detrás a ustedes sin... Ok. Dale, mano. Quieren agarrar esto. Ok, voy a seguir y donde mira algo paro para que agarren estamina. Sí. ¿Ocupan estamina? Yo estoy viendo estamina por ahora. Que reacciona otra vez. Hey, what's up, Smokes? Es que estoy broadcasting en YouTube y tenemos uno mirando el video.
¿Qué pasa? Eso es grama. Vale. Go, mama, go. Yeah, see, but keep going. Are you guys? No, we're coming back, man. Yeah, we're coming back. Are you gonna come up by the blue bridge? Are we coming by the blue bridge, Cali? I don't know where that. The it's the bridge that's got all the metal on it. I'm not sure because I'm just following Cali here, but. I think we're about, I don't know, maybe halfway up, or are we closer? Yeah, like halfway up. What the fuck? You guys, that fucking egg I grabbed? I got it, yeah, by the Smokes, way. Well, I think we saw a couple Spinos down there, Smokes. I don't know if one's yours. I'm sorry, Razor, I'm streaming this, and people are talking to me on the... So is your Spino on the trench, Smokes? Yeah, go ahead. Go ahead, Razor. I got the egg. Mm-hmm. And I have an egg for you guys. Oh, man. Not the one I grabbed, though. Because the one I grabbed has 1 day spoil timer left on it. That's for not some, good. It must have been sitting there for a long time, but we're going to keep that one and use it to tame a basilisk, and I'm going to bring you a different egg. Okay. Because nobody wants a goddamn... I'm going to come find you guys. I mean, I'm guessing... Well, you know where I live, right? Coming up. By the beach. I have that beach base. Mm-hmm. I mean, I'm still on the Drake, dude. I can be wherever, whenever. Well, see, here's the thing. I've got a 140, let me see, a 95 raised, a 155 raised, and within the next hour, I'm going to have a 175 raised. Nice. My tri-mate has a 100 and a 190, and my other tri-mates have two 145s, two 180s. God damn. Yeah, we've been a little busy down there. The crazy part is, you guys did that before the glitch, though, right? Before it glitched out? Oh, yeah. Man, that sucks. They went down there the night before last, before my Drake set finished. Give me 1 second. No Smokes, the nest is glitched out. They're not, it's not spawning eggs since the last update. Yeah, so you guys been freaking going out there. Yeah, that's what I'm saying, though. Two Megalas and a crab. That's how we do it. Mate-boosted Megalas. If you want a male, one female. But see, my Megala is 20,000 life, 1,500 stamina, 450 melee. It's a 150. And then our male is a 145, and it's pretty much the same way, so... But I'm telling you, dude, it annihilates them. Fucking annihilates them. The Megalo? Yeah, dude. We're gonna have to start investing in those. Tears through. They don't get radiation damage, do they? If you breed one, yes. Right now, they're supposed to be coming out with a patch to fix that, but we don't have that patch yet. Mm-hmm. So you have to tame good wild ones and then level them before you take them down there. I see. No, Flicka, no. Yeah, this dog has the sharpest teeth. God damn. Apolovia? Don't get it. It's dead. Are you guys up in the blue yet?
Hold almost. On. Okay. What the fuck? Yeah, it looks like we're... I'm probably already about to where you guys are now. I don't know why I brought my little Drake for this, but I brought my little Drake. Oh shit! There's that waterfall. I've been looking for that waterfall. Wow, now I know where it is. That's nice. Another seeker. Ooh, is this water? For the stuff? Yeah. If you guys hear a Drake, it might be me, so tell me if you do. Okay, we're almost at the blue area. We got crabs again, and the radiation's gone, so we're good. You might find us quick. Yeah, I'm next to the water here. I think I'm going the way I'm supposed to. I've never done this. Right, but I've never entered the blue zone backwards. I've only exited out of it. I don't know that I'm going back the right way. Oh! Oh, my friend might die. Oh. Oh, Basculus, shit. There's a Basculus along the path here. It's a level 5. Okay, whatever. Oh man, yeah, we're out. You're out where? Describe it here. One of these blue avatar kind of looking trees, but the big tree. Yeah. Oh fuck! I'm all the way. I went way too far. Okay, I'll go back the other way. I'm all the way down to where the radiation is now. Oh shit. Yo, I can't stand how these drakes latch to shit when you don't want them to. It's really fucking annoying. What do they do? They latch to shit, like, when you're flying by something and just say you want to keep flying, the fucking drake will latch to it. So, you guys should be, like, right here. I'm at the very first blue tree when you come out. Not quite there yet, I don't think. No. Oh, dear. Is that a goat on the floor? Yeah, Mama. Oh, yeah.
We can come back for it. Do you have seats? Okay. You want it, Mama? He's got seats. We can do it. Yeah, we'll do it real quick. You guys. Yeah, we stopped at by... Damn, I don't even know how to describe this, man. I am at coordinates... Give me a second. 5770? Okay, thank you. Hmm? Well, I lost it. Papa, do you see it on your thing? No. There it is. I can't see what coordinates are we on right now? I gotta take my wings off so I can see the map. Like where I'm at right now, it's purple. Are you guys like in the blue? Not quite yet. Oh. Okay. Well, then you guys should be coming around this corner. Alright, don't worry about it. I'm the right way you guys should be coming to, I think. How do I get rid of third person view again? Hold down the D-pad and hit third person view. Oh, Mama, you can't take it with you? Oh. Let's get out of here. Wait, do I drop that? I'm gonna drop it, okay? Okay? The bulb dog, I'm gonna drop it. Mama, que nos siga el bulldog y nos vamos cuidándolo. Yeah, Mama, I'll do that. Have the bulldog follow you then. Let's go. But you go in the middle, Mama, so I can keep an eye on whatever. Yeah, yo voy matando lo que hay enfrente. Oh my gosh, it's not follow. Mamita. Mama, you already did it. Get para allá. No, you're left. Okay, and follow that road. You got nameless. Oh my gosh. Okay, Mama, go. Mira Cali allí, go. Oh, Mama, your thing is stuck on the dam. Estamos perdiendo mucho tiempo. O pueden, José, que lo ponga arriba como, en un lugar alto y luego regresamos por él. Sí, Mama, haz eso, porque no podemos seguir así. Ven y cógelo y ponlo arriba de algo así, porque... Que lo coja y lo sueltes encima de una de estas piedras o algo. Y lo buscamos más tarde. Ok, pues, lo que tú dices, pues, déjalo ahí. Déjame coger la caja esta. Okay, ready. I don't know, I haven't seen you guys yet. Yeah, we're underneath another one of those big blue trees. I think we're about to make it out of this area, so I think if you wait for us,
upstairs at the exit. We'll see you here in a few seconds, in a few minutes. Okay, so you guys already made it way out of the purple then, right? Yeah. Okay, I'm all the way over here, like, where you get up out of the last radiation. So I need to head back up. Okay. I think so, yeah. Because I think we're about to... really close to being out of here. Okay. Yeah, we're at the lake right now. Oh, ¿qué pasó? Oh, keep going, I'll forget it. Long to get there. Well, maybe it won't take me long to get there if my Drake quits getting stuck on dumb shit. It's probably my fault. I mean, it's my second day with him, so I'm probably just not familiar yet. Oh shit, there's an alpha crab. Yeah, I think, ¿estamos bien, Cali? Yeah. Aquí fue donde Rafa temió su... Oh yeah, that's where we tamed that thing last night. Yeah, we're at the exit, man. We're at the exit. Alright, give me a minute, because I took a wrong turn. Ay, ay, ay. I think it's that way. We're gonna try that way. He's got a, this guy's got a, an angler fish in there. Oh. Mama. Wait a minute, I know this way, I need to go... this way, jump down, and then go this way, I think. Segundo, Cali. Okay, podemos seguir ya. Did you make it out, Razor? Fuck no, I'm lost. I've never done this on a Drake, and I fucking took off flying, and I went the wrong way. But, that's alright. I'll figure it out. I'm not too concerned. I really don't know where I'm at right now, but... oh wait, yes I do. Okay, never mind. I think I do. Should be right across this waterfall and that way. We'll try that. Did you guys go to the surface earlier today?
No. The only reason we go that way, we don't go all the way to the surface, we go underneath of it to get Nameless Venom. Yeah. That's why we, I asked for that pin code, because, I mean, we did go to the surface, but then your gates went up, so we quit going, because we usually take, here, Spinos or Megalosaurs up there. Okay. We never tried Megalosaur, but we did the Spino, and, since the gates went up, kind of gave up on that. We built the, Guacali here built that ramp, and we went up with like 5 Spinos, but one of the guys that was with us broke off from the group and came back with like 10 Reapers behind him, and everything went to shit. That sucks. I mean, we all made it out of there with our Spinos except him. Yeah. Okay, I know where I'm at now. Okay, I know where I'm at. Where are you at right now? We're out. Pretty much. We just passed the last blue tree, I think. Otro shine. I think you guys came up a different way than you came up. Because we don't. I don't know. Where are you coming up to? We are by the exit where it's got the. You know the base, the OOG or OOG tribe? Okay. Yes, I know where you're at. Give me a second, I'll be right there. My 175 Drake should be done, so I'm gonna go fucking level that after I get done with this. Nice. Yeah, we're completely out now. So you guys don't have any eggs at all yet? No, Kali here got one this week, and he's racing it. What level is it? I don't know. Yeah, 160. 160? Yeah. Kind of low, but it's alright. No, man, that's not bad. Shit. I mean, once you get that one... Here you are. I see you guys. Oh, that's you. Once you guys... Yeah, once you guys get the fucking 160 raise, that's when... Here. This is the only... This is the highest egg we had. Where are you at? Shit, I just dropped it. Whoa. Right, wait. One of you guys pick it up? I don't know. Oh, wait. What's this? What's attacking me? I don't... It's a Parasaur. Is it attacking you? What's attacking me? I didn't grab it. These motherfuckers did. Whoever these fuckers are. Who is that? Oh, man. No, it's alright. It's Smoker. Mama, wait. I can't get up. Whoever that person is on foot, the green hair grabbed it. This person. Yeah, I can't get on. I can't get up. The 559 is me. No, you got it then, right? No, I don't have anything in my inventory. Oh, never mind. Yeah, it's there. Okay. It's got... It's just a 95. What is the... It's 20%. The life on it is 7 days? Is that what it is? That one's okay, yeah. The one I picked up from down there was a 55, and it only had 1 day on it. That one's fine. It's incubated down to 20 already. Shit, well, let's go. I'm gonna go start this now so we can get this done, and I appreciate it. Yeah, I mean, I know it's not the greatest, but it's the only one we had, because we hatched all the other ones. Hopefully that spot will get unglitched, and, Well, yeah, we'll see, the one I'm on right now, this one that I just snatched the egg with, is a 95. Oh, okay. So, it's doable, but, who is this, Team Sarko? Yeah, but like I said, it's the only highest one we had. Well, I guess that's what I'll be doing. If we had higher,
Yeah, if we had higher, I would have gave it to you. I asked them. I said, you guys, I got a 55 egg. I said, but he just gave us the PIN code. I said, why don't we just give him whatever highest one we got in the fridge? And they were like, yeah, that's fine. Oh. So. Appreciate that, man. Oh, I guess that's what we'll be doing tonight. Well, how far is Labos's from finishing? I think he'll be done tomorrow, right, Lobo? Kali? Yeah. I was gonna say, because you get Nameless Venom. So, well, I don't. Yeah, Kali, I don't know if you've been going up to there to get it, but where you have gated off, it's like the best place to go get Nameless Venom, in my opinion. I think so, because compared to the other surface entrance, that's, mm-hmm. that's what I've seen the most. Well, and see, we want to try to get up to whatever surface has the high-level Basculus in it, but I don't know which one that is. Oh, you mean on the surface? Mm-hmm. Yeah. I don't know which surface has a high level Basculus, but that's where we want to go. I mean, once the eggs get unglitched. I know you have to use fertilized eggs for that, but how easy is it to give it to them? It's not easy. I've never tried it on a Drake, but we've done it on Megalosaurs, and you basically throw down the fucking egg and you have one guy kite it back and forth across the egg until he runs out of stamina, and then switch and keep doing it over and over and over again until it's tamed. Which when we did it, we talked to Blue, and Blue's like, oh, that'll never work, it has to not be aggroed on you. Well, we tamed three of them, so it must work somehow. So, I don't know. But we just winged it. Like, we didn't look it up or anything. So, it might be easier on a Drake, though. I don't know. I'm thinking if you can go invisible and jump off and drop the egg and jump back on the Drake real fast, that might work. I don't know. So, it may be worth a shot. Alright, guys. I will catch you guys later. I gotta find my... They took my goddamn spinal somewhere. Yeah, it's all good. I'll let you know if I fly down there and it's fixed. Yeah, let me know. Alright. Sounds good, man. See you. See ya. Hey, Cali. Ahora donde ya está mejor ese. Nos da uno nada más para mi nene, al otro para dar el otro para chingón y estamos todos bien. Yep. O 95 está mucho mejor que el 60. I mean, tiene, I guess. Sí, por lo menos. Vamos a ver. No sé qué tanto sean los estatus de un Drake, porque el mío nació con como con 4500 en como con 180 de daño. Ok. Ya con Lizel Footprint, el 100%, quedó con 6000 y 260, I think, de daño. Yo pienso que está medio bajo, no sé, dice Rafa que está bien, no sé. Sí, mamá, yo no te van a atacar ahora. Claro, no, ya que nazca el... Sí, ahora, pero no, pero yo creo que para... Si vamos todos juntos, a lo mejor en Drake's... No sé, vamos a ver cómo sale este 95, a ver. Pues sí, 95. Yo cuando criaba dragones de nivel... Crié una vez un nivel de 90. Y la verdad no nació mal. Era uno de hielo. Está fuerte. So, no sé qué tan diferente sea los Drake de los... De los dragones. Ajá. Oh my god, ese color de ese Bulldog, ¿qué nivel es? 100? Oh, alright.
Rice, ahorita te doy el like aquí enfrente de la casa. Sí, ella te espera ahí, yo la espero con ella aquí. Déjame matar estas cosas que están aquí. Él te lo va a traer ahora, me pega en el gate ahí. Que lo voy a soltar aquí enfrente de mi. Lo va a soltar ahora, bájate, mami, cógelo. Ok, le voy a dar el que tenga más vida. Ok, ya está. Pero por lo menos